Me duele sobre todo en el lado derecho. ¿Desde cuándo tiene este dolor? Este dolor es cosa de hoy. Pero llevo un tiempo sintiéndome mal. Lo paso fatal en el trabajo porque me siento débil, desganado. Justo ahora, cuando tengo que hacer más méritos que nunca en el trabajo. Ya. Estos síntomas que me presentas corresponden a astenia. ¿Has viajado recientemente a algún sitio? No. ¿Drogas? No. ¿Prácticas sexuales de rico? No. Últimamente solo vivo para el trabajo. Ok, de acuerdo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Pasa por la camilla, que te voy a escultar. ¿Y por aquí? Sí. Sí. Bueno, está claro que tienes un dolor en el hipocondrio derecho. Para profundizar, voy a hacerte el signo de Murphy, ¿de acuerdo? Toma aire, relaja. Eso es. ¡Ah! ¿Qué has sentido? Bueno, no sé definir muy bien el dolor que siento. ¿Pero que has sentido más para abajo, más hacia arriba? No, hacia arriba, arriba. Sí. Ah, por cierto. Oye, tienes un eritema palmar. Este tipo de síntomas corresponden más bien con dolencias del hígado. De acuerdo. A ver, relaja. ¡Oh! Se ha empezado a encontrar mal y nos han avisado. Viene con mareos, náuseas, visión doble e inestabilidad en la marcha. También ha vomitado antes de que llegara la ambulancia, ¿eh? ¿Usted es su hijo? No. La tensión está a 130-80. Vale, hay nistagmo horizontal. ¿Sabe dónde está? El hospital. Muy bien. ¿Puede levantarse un momentito? Ay, estupendo. Y ahora cierre los ojos y levante los brazos. ¿Vale? Muy bien. Puede abrir los ojos ya. Camine en línea recta. Vale. Sí, suficiente, suficiente. Se puede sentar. Vale, hay dismetría, ataxia cerebelosa. Puede ser un accidente cerebrovascular, hay que activar el código ictus. Vamos a hacer un TAC y una analítica completa. Muy bien. Pasa, pasa. Bueno, vamos a ver si se puede sentar. Con cuidado. Estupendo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Roberto? Menos mal que estamos ya llegando. Sí. Necesito ir al baño urgentemente. Vamos, vamos. Las pruebas que hemos realizado descartan que haya sufrido un ictus. Así que hay que seguir haciendo pruebas para poder hacer un diagnóstico. Tengo un montón de cosas que hacer. Bueno, por ahora vamos a hacer una punción lumbar y con los síntomas que tiene es más conveniente que se quede ingresada. Ay, yo tengo mucho trabajo. Disculpe un momento, por favor. Ya está, puedo descubrirte. Aparte del dolor, Roberto, ¿has notado algo diferente? No sé, cuéntame. Pues además del dolor que tengo, me ha pasado algo que me ha asustado. ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? Fui al baño del trabajo y al intentar hacer el vientre, pues empecé a sentir, a sudar, a sentir un mareo, como si me fuera a desmayar. Sí, ¿y había algo raro en las heces? ¿Algo diferente? Tenía algo extraño, como una mucosa blanquecina. Ah, y también me asustó el color de la orina. Era muy oscura. ¿Muy oscuro como el coñac? Sí. Ya. Por cierto, tengo aquí los resultados de los análisis. Y tienes la bilirrubina y las transaminasas altas. ¿Ah? Sí. Pues sí, efectivamente la piel se te está empezando a tornar amarillenta. Sospecho que se trata de una ictericia. Esto es un síntoma de la hepatitis vírica o, bueno, algún otro tipo de patología relacionada con el hígado. Mira, para confirmarlo voy a hablar con mi supervisor y pedirle que te vamos a hacer una... Va a pedir una serología para poder estudiar el virus de la hepatitis. ¿Ok, Roberto? Roberto. Sí, disculpe. Pero es que al venir a urgencias he vuelto a dejar colgado mi trabajo y voy a ver si puedo solucionar algunas cosas a distancia. Ya. Roberto, le recuerdo que en la mayoría de los casos... Todas las dolencias del cuerpo se recuperan antes cuando el paciente está sin estrés. Pues tengo los resultados y gracias al cultivo y a la citología sacados de la punción lumbar, podemos descartar encefalitis y meningitis. Bueno, dos cosas menos. O sea que a mí me sigue doliendo mucho toda esta parte de aquí, la tripa. Ya. Bueno, vamos a realizar una plasmaféresis, que es una técnica
por la que le vamos a cambiar el plasma sanguíneo. Y además vamos a poner un tratamiento con corticoides por si estuviéramos ante un proceso de degeneración cerebelosa paraneoplásica. ¿Puede decirme algo que pueda entender? Bueno, lo que viene a significar es que podría ser que un tumor estuviera alterando su organismo. ¿Quiere decir que puedo tener un cáncer? No lo sabemos. Hay que hacer pruebas, pero desgraciadamente no lo podemos descartar. Por eso vamos a mirar los marcadores tumorales, pero no deja de ser una prueba más del estudio que estamos realizando, así que por ahora hay que estar tranquilo. Bueno, pues te comento. Tengo los resultados de la analítica y son un poco alarmantes. Más que nada porque tienes la bilirrubina y la transaminasa por las nubes. Todo parece indicar que se trata de una hepatitis aguda. El problema donde está, que aún no sabemos la causa. Porque el resto de pruebas que te hemos hecho, bueno, pues están todas limpias. Entonces, ¿hay razón para preocuparse? No. Tampoco es que sea una razón para preocuparse. Pero tranquilo, la medicina es que es así. Pronto os la damos con el diagnóstico. Perfecto. Tranquilo. Gracias. La verdad es que tampoco entiendo nada. Yo siempre he estado sana. Incluso en mi familia no hay nadie que tenga ninguna enfermedad de este tipo. No entiendo. Bueno, a ver, los antecedentes familiares influyen, pero no son determinantes. Ah, vaya. Entonces es cuestión de suerte. Pues yo he tenido poca en la vida. Lo poco o mucho que he tenido me lo he ganado yo solita. A mí nadie me ha regalado nada. Bueno, en principio el útero está normal, pero sí que hay quistes en el ovario izquierdo y hay un quiste en el ovario derecho que está vascularizado. Entonces, creo que ya sé lo que pasa. ¿Y eso qué significa? Significa que uno de los quistes está causando un síndrome cerebeloso. ¿Y ahora qué me va a pasar? Bueno, todavía no hay que ser pesimistas. Hay que contrastar los resultados de la ecografía con oncología. Y si se confirma el diagnóstico, entonces habría que entrar en quirófano para hacer una laparotomía exploratoria y analizar el ovario. Pero todavía no sabemos a qué tipo de tumor nos estamos enfrentando. ¿Qué tal, Roberto? Por favor, doctor, dígame que ya saben lo que me pasa. Bueno, tal y como sospechábamos, hemos encontrado evidencias en la sangre que nos hacen concretar que se trata de una hepatitis autoinmune. Bueno, Roberto, pues ya sabemos lo que tienes. Además, ya tenemos los datos suficientes para poderte hacer el tratamiento adecuado. Mira, vamos a administrarte inmunosupresores, que son para poder estabilizar un poco el sistema inmunitario. Eso sí, para poder llegar a estar bien del todo, es muy importante que tengas constancia y mucha paciencia, ¿eh? Porque este tratamiento suele durar alrededor de un año. Bien. La constancia nunca ha sido un problema para mí. Ahora lo que me preocupa es cuándo podré incorporarme al trabajo. Hombre, en principio vas a estar de baja. Eso seguro. Al menos hasta que los inmunosupresores hagan efecto y entonces te puedas incorporar a trabajar. Muy importante. Tienes que venir al hospital a hacerte revisiones periódicas de las transaminasas. Y ante cualquier síntoma de alerta, acudes aquí. Que pueda ser, oye, pues un dolor, fiebre o algo por el estilo. Bien, muchas gracias. Sí. Cambiando de tercio, Roberto, como dicen en mi tierra, sin salud no hay gozo. Yo te recomiendo que descanses. En estos momentos tienes que establecer prioridades a tu vida y lo más importante ahora mismo es tu salud y tu recuperación. ¿Ok? El trabajo puede esperar. Isabel, ¿cómo se encuentra? Vamos saliendo. Bueno, irá recuperando un poco de fuerza. Yo he venido a contarle lo que hemos visto en la intervención. El dolor abdominal se debe a cáncer de ovario, que a su vez ha provocado el síndrome cerebeloso paraneoplásico con el que vino al hospital. Pero en la exploración hemos visto que el cáncer también se ha extendido a las trompas de Falopio, al útero y al apéndice cecal. Hay metástasis. Desgraciadamente, sí. En principio, no sabemos el origen del cáncer, pero vista la metástasis, hemos decidido no seguir explorando. ¿No me aconseja quimioterapia, entonces? En principio, no. Pero tiene a su disposición los cuidados paliativos. ¿Cuánto tiempo cree que me queda? En principio, es difícil saber con exactitud,
tiempo que le queda. Pero he hablado con oncología y pueden ser 2 meses, en principio, como máximo. En cualquier caso, siempre es una aproximación. Ahora mismo entra un compañero que le dará una información más exhaustiva sobre los cuidados.